dos, ya. Tres. Hola, ¿qué tal? Soy Salus. Yo soy Max. Venimos acá a presentarles la tercera parte de nuestro video documental acerca de la fábrica Textil San Lorenzo en la comunidad de Nogales, Veracruz. Y con ustedes estamos para enseñarles parte de la historia. ¿A qué se ha llevado aquí? Acá se ve, es parte de la historia. Hubo inversión extranjera en la época de Porfirio Díaz. Bueno, acá en este texto, a ver si le dan una pausa ahí cuando estén sintonizando nuestro video para que observen los motivos de por qué llegó a clausurarse. Se dice que fue realmente fue un extranjero irlandés que logró grabar, que logró este sueño que hoy en día disfrutamos. Si se dan cuenta ustedes, fue un irlandés que llegó aquí y era origen irlandés y Estados Unidos, o sea, tenía ambas partes. Pero este hombre organizó todo para que se llevara a cabo esta fábrica. Como ustedes verán, amigos, es un gran documental, pueden analizarlo, pueden verlo. Y veamos qué nos dice esto. ¿Podrían narrarlo con mi amigo Max? Sí, por ejemplo, acá nos narra, quién fue el fundador. De hecho, estamos hablando que es de la época porfiriana. Pero allá cuando sintonicen el video, le ponen una pausa para que ustedes lean lo que es todo el escrito acá. Y... ¿Qué se tiene que reanudar? ¿Ahora dónde vamos a reanudar, compadre? Aquí empezamos. Pues aquí estamos en el interior de la fábrica. Bueno, acá por lo que en esta toma que le estoy mostrando son las oficinas, las antiguas oficinas. Acá podemos observar la hechura, ¿no? Casi un estilo casi de a principios del siglo. Ah, pues acá están los muros, los que le comenté en los videos anteriores. Los espesores, se utilizaban pura piedra. Pues como pueden observar, ya está en completo deterioro. Ya está el deterioro del inmueble. Pues por falta de mantenimiento. ¿A poco no, Salus? ¿Qué opinas del abandono de este inmueble? Efectivamente, nos estamos dando cuenta que está muy abandonada. Miren, voy a entrar aquí para que podamos observar. Sí, va a entrar acá, Salus, tío, acá en el inmueble. Como verán, está muy abandonado. De hecho, hay gente que ha venido a ver aquí fogatas. Para atrás vemos en la parte de atrás, está muy llevera. Pero si pueden analizar, estas lámparas, todo estaba bien electrificado, todo. Pero pues yo digo que por falta de mantenimiento, porque ya se olvidaron de las cosas, ahora están así, miren, pero esas lámparas estaban bien y daban buena luz. Acá un punto que quiero retomar, Salustio, es de que personas, podría decirse indigentes jóvenes, han venido acá a hacer sus, a lo mejor sus eventos, ¿no? Por ejemplo, acá está, nos vamos acá en esta parte, acá podemos ver uno de los accesos hacia lo que es el área de máquinas. Es el área de máquinas, pues ahí donde estaba toda la galera. Como les decíamos, amigos, efectivamente esta parte que ustedes ven aquí fue una parte donde había muchas telas y muchas máquinas. Como verán ustedes, no sé si en el video atrasado les explicamos que hay mucho talento de lo que la gente ha venido haciendo en cuestión de grafitis a esta ex fábrica San Lorenzo. Quiero que me acompañen a ver este dibujo. Prácticamente, Salucio, estamos entrando sobre un acceso principal al área de máquinas. Acá podemos observar este enorme acceso.
Y a ver, continúa, Salustio, acá explica el, acá lo que es la obra de arte de estos señores o jóvenes. Como verán ustedes, de algún modo hoy en día está bien enyerbado. De hecho, hay que tener cuidado porque se han visto víboras coralillo, muy gruesas, por cierto, muy venenosas, que ya no se puede acceder para allá porque hay víboras. Pero desde aquí les puedo enseñar el talento del graffiti que han hecho sobre esta ex fábrica. Salustio, voy a enfocar hacia lo que es el lo que son unas ballenas. Miren que es, esto sí es arte, ¿no? Es, ahora sí es como las obras que hacen en las grandes ciudades. Si has visto las publicaciones ahí en el internet, en el Instagram, en el Facebook, ahora sí en todas las redes sociales. Y lo más importante aquí, que esto es natural. Porque la mayoría que hacen en muchas redes, si ustedes se dan cuenta, las personas que lo hacen, todo es por computadora. Y aquí no. Sí, aquí. Aquí las personas que lo hicieron pudieron hacerlo con su propia imagen, salió de su propio diseño, de su propia mente. Obvio, olvidaron algo, olvidaron ponerle su firma para que la gente recordara quiénes fueron ellos. Pero si se dan cuenta, es un talento muy especial lo que estamos viendo en esta ex fábrica San Lorenzo. Acompáñenme, los vamos a seguir mostrando algunas cosas. Salucio, acá te interrumpo un tantito. Acá mira, acá para mostrarles acá a nuestros seguidores. Este es algunas secciones del techo. Acá podemos observar que pues prácticamente todo es de piedra, todo el edificio. ¿Sí? A ver, Salucio, continúa. Aquí podemos encontrar otra vez la ballena. Ustedes se dan cuenta, aquí está la ballena otra vez. Es un talento muy especial. Nos lleva a una sola cosa. La persona que dibujó esto fue una sola persona porque salió de su propio diseño de ella. Sí. Lo vemos en los colores. Imagínate, Salucio, imagínate lo que sin la imaginación, ahora sí. Lo que ha de haber estado pensando para hacer ese tipo de dibujos, ¿no? Aquí también podemos ver muchos hoyos creados que eran para las máquinas. Obvio que ya están en abandono. Sí, acá están en abandono. La verdad desconocemos qué tipo de máquinas eran, pero estamos hablando que son máquinas que elaboraban todo tipo de telas y a lo mejor otros productos, me imagino. Aquí hago una pausa, amigos. Aquí. Quiero que analicen ustedes este dibujo. Este dibujo es muy importante. Si ustedes pueden ver o analizar, ¿qué talento se le ocurrió hacer este dibujo? Que estamos viendo un astronauta sobre esta pieza y tiene una palanquita. Y si ustedes se dan cuenta, es importante, y no olvidemos que tiene la hora 4:20. No sabemos qué quiso darnos a entender esta persona que puso este dibujo y que dibujó 4:20. Pero si ustedes se dan cuenta, tiene una conexión con esta escena. Es algo muy extraño. Sí, aquí. Ahora sí, Salucio, te interrumpo un ratito. Bueno. A ver, vamos a ver quién es el autor. Porque aquí está el autor. Y aquí tiene la fecha, 2019. Apenitas, no se llama Eduardo Ruiz. Bueno, si es que ves el video.